las empresas barriales primarias. Es uno de los órganos, de los tres órganos, de que consta la red social de la ayuda mutua comunitaria con Cristo Jesús. Es el ente ejecutivo, es el que hace las cosas, es el que lleva a cabo y realiza las actividades de intercambio entre el benefactor y el beneficiario. ¿Cómo podemos organizar las empresas barriales primarias? Tiene varios niveles para su conformación. Se pueden hacer a nivel de conjuntos residenciales cerrados, a nivel de barrios, a nivel de localidades, a nivel de capital del departamento, a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional. Todas estas organizaciones de las empresas barriales primarias están comunicadas a nivel nacional. ¿Para qué sirven las empresas barriales primarias? Es la que se encarga de hacer el contacto entre el benefactor y el beneficiario. ¿Cómo podemos empezar estas actividades? Muy sencillo. Usted se vincula a la red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús. Establece lo que quiere dar voluntariamente, es decir, lo que usted desea compartir con las otras personas afiliadas a la red. Entonces, empecemos por los conocimientos y saberes. Como existen muchas clases de conocimientos y saberes, están clasificados en conocimientos técnicos, tecnológicos, profesionales, de maestría y de doctorado. ¿Por qué se hace así? Para que cuando se haga la oferta del conocimiento, la persona pueda elegir la magnitud del conocimiento que necesita. Porque si necesita un conocimiento simple, pues lo hace una persona con conocimientos simples. Pero si el conocimiento es especializado, pues hay que recurrir a una persona especializada. Otra posibilidad que usted tiene para vincularse a la red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús es aportando en calidad de préstamo sus herramientas, pequeñas, medianas o grandes, o las infraestructuras pequeñas, medianas y grandes. Entonces usted posee y decide voluntariamente de esas herramientas y de esas infraestructuras cuáles quiere poner a participar en la red. Está la tercera posibilidad, que es la mano de obra directa o indirecta. Entonces, usted elige voluntariamente, es que esto es voluntario. ¿Cuánto tiempo de mano de obra directa está dispuesta a ofrecer a la red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús? Ahora viene, una vez que usted ha tomado esa decisión, debe plasmarlo en un cronograma de actividades. En ese cronograma usted escribe, primero, los conocimientos. Entonces, define qué conocimientos va a dedicar a la red. Pongamos un ejemplo, una persona que es especializada profesional en el mercadeo agrícola. Escribe en el papel usando un verbo, dice,
asesorar en la cosecha y recolección de productos agrícolas como el sorgo, el maíz, el arroz, el tomate, etcétera, etcétera. Pero siempre indicando una vez por cada producto, para que se sepa cuál es su especialización con eficiencia. Otro conocimiento, cómo conservar esos alimentos llamados cereales para que se conserven en buena calidad. Entonces, conservar la calidad de los productos agrícolas desde que sean recolectados en el punto de producción, cuando el agricultor lo entrega, hasta que llega a la planta de procesamiento. Entonces debe definir qué productos son los que sabe manejar: arroz, maíz, sorgo, ajonjolí, quinoa, amaranto, cualquier producto de origen agrícola. Otro podría ser la clasificación, selección y normalización de los productos agrícolas, tales como arroz, maíz, sorgo, quinoa, amaranto. Entonces uno sabe que esa persona conoce de las normas Incontec, en el caso de Colombia, para cada uno de esos productos. Otro podría ser secamiento de los productos agrícolas. Entonces, asesorar en el secamiento de los productos agrícolas para bajarlos a un punto de almacenamiento adecuado, de manera que el producto se pueda conservar durante varios años. Entonces, utilizando un verbo, va a indicar los conocimientos, el nivel de conocimientos, si es técnico, tecnológico, profesional, de máster o de doctorado, de manera que eso quede escrito en la oferta que va a hacer a la red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús, y la persona que vaya a demandar ese servicio sepa a qué nivel de conocimiento lo está solicitando. Segunda posibilidad. Lo mismo sucede con las herramientas menores, medianas o grandes. Entonces una persona puede decir: tengo un martillo, un serrucho, un alicate, un destornillador de estrella, plano y tal, y hace una lista completa de todas las herramientas menores que podría prestar a la red social de la ayuda mutua para desarrollar actividades menores. Pero posiblemente otro posee 5 máquinas de coser, una máquina de coser, una fileteadora, una bordadora, una cosedora, una pega botones, etcétera, etcétera. Entonces cada uno va colocando esa infraestructura que voluntariamente va a poner en préstamo. Pueden haber otras posibilidades más claras. Entonces el uno tiene un carro, dice: yo puedo también poner el carro a mi disposición. Tengo un carro, tengo una camioneta, tengo un camión, tengo una volqueta, tengo etcétera, etcétera. Toda categoría de maquinarias y equipos en estas condiciones, y las puedo prestar de tal forma, a tal hora, de tal momento. Pero eso se llama un cronograma. Usted tiene que hacer primero un inventario de las herramientas e infraestructuras que está dispuesto a facilitar en calidad de préstamo. También otra persona puede tener una casa desocupada, un local, una bodega, un edificio, lo que quiera. Todo es la voluntad de participar en este sistema alternativo económico. Este modelo de desarrollo económico alternativo es de alta envergadura. Lo que pasa es que hay que estudiarlo, analizarlo y utilizarlo. Viene la tercera posibilidad: la mano de obra directa e indirecta. La persona posiblemente puede estar desocupada en un momento en que
se quedó sin trabajo, puede aportar ese tiempo de trabajo a la red. O adicionalmente a su trabajo, está dispuesto a ayudar con su labor, aportando su presencia física, sus labores, sus conocimientos y labores para el desarrollo de una actividad productiva. Observen ustedes que siempre he hablado ahora del inventario. Ya se hizo un inventario, usted definió qué quiere dar voluntariamente, compartir con su hermano el prójimo, con sus afiliados a la red. No es con todo el mundo, es con los afiliados de la red. Definido ese inventario, entonces se procede a hacer el cronograma, donde usted va a definir de qué horas a qué horas, qué días del mes, qué días mes tras mes, qué días del trimestre, del semestre, hasta un año si es posible, si es su voluntad colaborar por un año. Entonces, lo mismo tendrá usted la reciprocidad, ¿no? Si usted colabora un año, pues tendrá la reciprocidad de demandar cualquier servicio también a la red por un año. En esa misma proporción, usted va a recibir. En la misma forma en que usted da generosamente, también puede solicitar generosamente su ayuda. Entonces, el cronograma lo elige usted, lo hace usted, porque usted es el que tiene el horario de su trabajo. Si dispone de mucho tiempo, pues da mucho tiempo. Si dispone poco tiempo, da poco tiempo. Y si no dispone de tiempo, usted no necesita la red ni necesita a nadie, porque usted es autosuficiente. Entonces, usted no necesita de los demás. Esta es una red donde todos nos necesitamos por una sencilla razón. Todos no tenemos el conocimiento absoluto. Ni todos podemos hacer todas las cosas, ni todos podemos. Es una conclusión donde todos necesitamos de todos. Yo doy, pero también doy. Por eso utilizamos el verbo yo ayudo, tú me ayudas, nosotros nos ayudamos. Yo aporto tiempo, tú aportas tiempo, nosotros aportamos tiempo. Yo aporto mis herramientas, tú aportas tus herramientas, nosotros aportamos nuestras herramientas. Yo aporto mis infraestructuras, tú aportas tus infraestructuras, nosotros aportamos nuestras infraestructuras. Y así, existen otros verbos relacionados con la ayuda mutua. Definido el cronograma, entonces usted se vincula a la red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús, donde ya forma parte de las actividades. Observe usted que esta información que usted se da se va a registrar en el banco de la ayuda mutua, los que son los servicios de las cuales los socios pueden acceder. En el banco de datos se registran todas las infraestructuras, herramientas que usted está facilitando en calidad de préstamo. Aquí no estamos pidiendo que usted se deshaga de su casa, de su carro, de sus muebles, de su máquina de coser, de su máquina de escribir. No, señor. Aquí estamos proponiendo una ayuda de lo que tenemos. Si usted voluntariamente dice, no, pero es que yo quiero regalar esto, entonces lo regala. Eso ya es otro camino. Porque sirve para hacer algo, sirve para ayudar a los demás, etcétera, etcétera. También podemos encontrar ya el banco de los bonos hora. Este es el encargado de establecer y de cancelar el tiempo. Cuando ya usted ingresó a la red, encontrará que en la red está la oferta de todos los afiliados, la cual le permite a usted ya acceder a todos los servicios que están ofertados. Entonces usted encontrará un listado bastante grande
de personas que están ofertando sus servicios. Por eso nosotros hemos concluido a través de unos estudios de investigación que los miembros de una empresa barrial primaria debe ser de 5.200 personas. Multiplique usted esa cifra solamente por 10 servicios que cada persona debe poner a disposición de la red. Se vuelve inmediatamente 52.000 actividades que usted pueda acceder. Tiene en la red, en el banco de la ayuda mutua, puede encontrar 52.000 ofertas de servicios de las cuales usted pueda acceder. Es posible que muchas de esas ofertas estén repetidas. Entonces, puede bajar un poco el porcentaje del número de actividades. Porque empecemos, si fuera una agrupación residencial cerrada, hay que descifrar la oferta de esos servicios. Y lo mismo hace la red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús. Establece cada conocimiento, los clasifica y los da a una oferta para los afiliados. De manera que ya empezamos a encontrar diferencias entre cada una de las empresas barriales primarias. Podemos encontrar que una empresa barrial primaria a nivel barrial se caracteriza porque la mayoría de sus afiliados saben hacer solamente ciertas actividades, pero no tienen la totalidad de las actividades. Pongamos un ejemplo, no existen 100.000 conocimientos disponibles para todos los afiliados, existen menos, porque en ellos se repiten cada actividad, cada conocimiento con más frecuencia. Por eso es que se hace un enlace a nivel de conjunto residencial cerrado, a nivel barrial, a nivel de capital, de la capital del departamento o ciudad. De manera que al integrar todos esos conocimientos, podemos encontrar los 100.000 o 200.000 conocimientos a nivel de una ciudad, pero repartido en diferentes agrupaciones de las empresas barriales primarias. Esa es la gran trascendencia de poner a nivel solamente de una ciudad, todos los conocimientos de los ciudadanos para que los afiliados se beneficien de esos conocimientos. Observe usted, entonces, que se repiten muchos conocimientos, entonces ya empiezan las empresas barriales primarias, a intercambiar las ayudas que necesitan. Por eso la red es la que se encarga de hacer el contacto entre el benefactor y el beneficiario. Continuemos y retomemos el banco de datos. Lo mismo va a suceder con las herramientas menores, mayores, con las infraestructuras menores o mayores, donde cada barrio se va a poder especializar en alguna herramienta específica. Si nosotros tomamos un barrio aquí donde sabemos que está lleno de mecánicos, entonces sabemos que allí predomina el conocimiento de la mecánica automotriz. Posiblemente en otro barrio se especializa en la elaboración de tejidos, costuras, etcétera, etcétera. Entonces cada empresa barrial se va especializando en una actividad. Esto es lo que enriquece a la red. Está el tercer grupo, que es la mano de obra disponible, porque esta red, por eso, es un modelo de desarrollo económico alternativo. Imagínese usted donde pueda sacar un censo de todas las personas desocupadas y también ocupadas.
que pueda disponer de ellas para generar producción de bienes y servicios. Eso es maravilloso. Donde usted comienza lo mismo a nivel de los conjuntos residenciales cerrados, a nivel por barrios, luego por capitales de la ciudad, luego por localidades, etcétera, etcétera. Y usted diga, en mi localidad existen 10.000 personas desocupadas que podrían y están vinculadas a la red, que podrían aportar su mano de obra para generar producción de bienes y servicios. Con este inventario de tan grandes proporciones de conocimientos, de infraestructuras y de mano de obra, se pueden hacer maravillas. Entonces ya se establece lo que predomina, de acuerdo con las herramientas que existen, de acuerdo con las infraestructuras que hayan. Se empieza la generación y producción de productos y de servicios. Y la red empieza a generar producción. Y si genera producción, genera todo un sistema económico. Y si genera todo un sistema económico, se abre toda una economía. Pero observe usted que todo esto se hace con el trueque de tiempo, con el intercambio de tiempo. Las empresas barriales primarias son las encargadas de ejecutar ese servicio. Yo lo invito a usted a que investigue, que averigüe, que cualquier duda que le haya surgido a través de esta charla que estamos teniendo con usted, pueda preguntar y qué pasa con sus herramientas y qué sucede con sus conocimientos y para qué le sirven los bonos hora. Empecemos, ¿para qué le sirven los bonos hora? Los bonos hora es un intercambio de tiempo por tiempo que da equidad de una persona a otra persona, porque todos somos seres humanos iguales. Entonces, que yo soy Pepinito de título y mi familia es hijo del presidente, pues muy bueno, sí, bienvenido. Pero aquí usted es igual a fulanito de tal que no tiene tantos títulos. De manera que el tiempo suyo es igual al tiempo del otro. Una hora para usted es igual a una hora para él. Entonces, fíjese cómo se da una equidad, se da igualdad de hermanos, igualdad entre el prójimo. Pero previendo que estamos en un medio, en un sistema económico capitalista, o así fuera un sistema económico comunista, usted no se puede sustraer del sistema, porque este es un sistema económico alternativo. Entonces usted necesita continuar en el sistema. La red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús ha previsto este asunto y ha definido que una parte de esos bonos horas se puedan convertir a la moneda circulante o moneda legal de la ciudad o del país. De manera que usted está desocupado, sí, muy bueno, tiene todos esos sistemas de oferta en la red, de mano de obra, de conocimiento, de infraestructura, de herramientas, pero usted necesita comprar al sistema capitalista. Entonces, una parte de esos bonos horas está definido para que usted lo pueda convertir a billetes o a la moneda legal circulante de ese momento. Aquí se trata primero, mientras esto se impone, mientras esto se conoce, mientras usted ve la verdadera trascendencia de este sistema económico alternativo, pues un porcentaje usted lo puede convertir a billetes, por ejemplo, y con eso puede adquirir y pagar sus necesidades. Porque la red tampoco es para no está abarcando en este momento, sino a un grupo de personas. Lo que pasa es que hay que
crecerlo, administrarlo bien, conocerlo, definir sus bondades. De ahí que lo invitamos a que usted se vincule a la red, a un programa piloto, para que usted pueda entender cómo es el funcionamiento. Los bonos hora tienen un respaldo económico. Por eso la red es la encargada de establecer ese respaldo económico. Porque la primera inquietud que nos imaginamos que usted tendrá en este momento cuando está viendo esta conferencia es que, ¿y qué sucede con mis cosas? Que usted la prestó y alguien le hizo un rayito del tamaño de un pelo y eso le lo enfureció y le dañó el ánimo y le hizo ver hasta la muerte. La red tiene el banco de los seguros que está definido para arreglar, para reparar, para pagar, para resarcir cualquier daño que le pueda suceder a sus infraestructuras o a sus herramientas. Empezar siempre es difícil porque están los vivos y los revivos que quieren aprovecharse de toda circunstancia. Entonces, con el banco de los seguros se pretende ayudar a cuidar, a mejorar, a conservar sus infraestructuras. También, por ejemplo, en el caso de los conocimientos, que una persona le dé un conocimiento errado, no malintencionado, y le ocasione un daño, entonces el banco de los seguros debe ayudarlo a usted a resarcir esa mala asesoría. Puede suceder también que el que aportó la mano de obra directa o indirecta también hizo un daño y ocasionó un daño. Entonces el banco de los seguros es la institución encargada de reparar esos daños, siempre y cuando no sean hechos con mala intención. Porque si son hechos con mala intención, pues también tiene sus leyes, las leyes del país, para castigarlo. Y se le hará la respectiva demanda. Todo esto está previsto para un proceso de transición entre el tiempo en la cual se va imponiendo el modelo de desarrollo económico alternativo y se llega a un estado de producción sano, real, sin mentiras, sin trafugadas, porque esta red está hecha para personas de buenos sentimientos, de buenos comportamientos, de buenas conductas. Por eso se llama la red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús, porque aquí también tiene que dejar atrás malas actividades, malas mañas, malos comportamientos. Pero todo es progresivo, ¿no? Todo eso no se puede buscar un santo de la noche a la mañana. Hay que irlo formando, hay que irlo haciendo y hay que progresar en cada actividad. Siempre hay la mala intención, hay tal, pero nosotros vamos un poquito más adelante porque creemos en el nuevo día, en los nuevos cielos, en las nuevas tierras. Entonces creemos que las personas que se van a vincular a la red social de la ayuda mutua son personas que ya empiezan a superar sus malos comportamientos, que eligen otros caminos, otras conductas, otras maneras de actuar. Aquí ya se empieza a expresar el amor por el prójimo. Qué agradable es tener una institución que le permita a usted decirle: yo quiero ayudar a una persona necesitada, y sepa con certeza que se está ayudando a una persona necesitada.
y no como estos malvados políticos que se apropian de todos los dineros y quieren estrangular y siguen pidiendo más y no se conforman con lo poquito que se llevan, sino que quieren más, más y más. Esas personas no tienen cabida en la red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús. Aquí son personas que ya empiezan a superar sus comportamientos mañosos, malévolos, malosos, feos, intrigantes, todas esas malas acciones hay que dejarlas. Pero todo tiene un principio, hay que empezar con alguien, hay que saber que se va a actuar de buena voluntad, que se quiere actuar bien, que se quiere ayudar bien, que si yo aporto un servicio, de igual manera voy a recibir un servicio con eficiencia. Esa es otra de las características de las empresas barriales primarias, que cuando demandan un servicio debe ser presentado en oportunidad. Esto no es cuando yo quiera, cuando me dé la gana, cuando me quede tiempo y si de pronto puedo y si de pronto no, señor. Si usted se comprometió a dar un servicio en el horario, en el cronograma que escribió, tiene que cumplirlo. Del resto tiene que haber una circunstancia mayor que demuestre usted que le impidió cumplir con esa oferta de servicios que usted se comprometió a hacer a la hora que usted quiso. Que yo solo puedo de 2 de la mañana a 5 de la mañana, pues a esa hora ofrece su servicio. Y si no, no se meta, porque usted no tiene tiempo, no le queda tiempo y no le da la gana y no quiere. Eso es efectivamente lo que usted tiene que definir. Porque aquí es voluntario, no se le está colocando un rifle para que usted entre a la red, participe a la red, ni venga a decirnos mentiras ni falsedades. Es usted que voluntariamente quiere ser servido y servirse y servir con sus conocimientos, con sus herramientas y con su mano de obra. Ensáyelo. Ya es hora, estamos cansados de ver tanta corrupción. Es hora de cambiar el sistema, es hora de cambiar las circunstancias. Hay que dar un vuelco total a las malas acciones. Para las malas acciones, sígase, váyase detrás de un malvado político y aprende toda una escuela. Váyase detrás de un narcotraficante y aprende toda una escuela. Entonces, no necesita venir a la red. Es la red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús. Tiene otros carismas, tiene otro perfil. Entonces, eso quiere decir que cuando usted entró aquí, cambió su perfil. Tiene un perfil diferente. Si usted quiere seguir las cosas del mundo, la mundanidad, pues siga su mundanidad y siga las cosas del mundo. Pero si de pronto ya está cansado de ver tanta corrupción, tanta sangre, tantas guerras, tantos malvados políticos que solo quieren destruir al ser humano, que quieren destruir la naturaleza, siga con ellos si es su deseo. Pero aquí estamos en otra posición, lo invitamos. Finalmente reflexione, analice, piense, escríbanos. Cualquier duda, consúltelo, porque no va a perder, no le estamos cobrando por la consulta, de que será que me van a cobrar tantos pesos por yo preguntar quién me cuida mis cosas. No, pregunte. ¿Y qué pasa si la persona le hace tal? Pregunte. Para todo eso tenemos, porque eso nos ayuda a estar más prevenidos, porque en todo esto se puede infiltrar gente malosa, y eso es cierto. Y también tampoco podemos dejar caer este modelo de desarrollo económico alternativo de alta trascendencia. El mundo se está muriendo de hambre, las riquezas, el 3% de todas las riquezas, el 97% de todas las riquezas mundiales está en manos del 3% de la población. Eso es una cosa aterradora e infame, porque ellos no son dueños de las cosas de la tierra. Eso le pertenece a Dios. Dios los creó para todos nosotros. Entonces no es posible que sigamos detrás de un personaje que es dueño de todas las riquezas del mundo y el resto de la población padeciendo hambre, sufrimientos,
sometido a la guerra, sometido al desprecio, a toda clase de que ya sabemos, usted sabe a qué me estoy refiriendo. Es crear un mundo diferente. Por eso es un modelo de desarrollo económico alternativo. Pregunte, escríbanos, que con mucho gusto le contestamos. Nuestra puerta está llamando, queriendo dirigir nuestras vidas, quiere curar nuestras heridas. No le digamos que mañana debemos dirigirnos por el Señor.